Celebramos o 16º Certame Galego de Bandas de Música Populares aquí no Pazo da Cultura en Narón. E si hai nervios por parte de todos, por parte de nós e por parte de toda a organización e sobre todo os músicos que están xa agora mesmo afinando para chegar aquí neste impresionante auditorio e dar a nota. Os directores están super nerviosos, as directivas están super nerviosas e temos agora chamadas de hai un rapaz que está moi nervioso, que vomitou no coche, que se encontrou má, que mareouse. Son moitos meses de traballo, pero os últimos días son frenéticos. Os nenos están moi excitados e eso se lle vai pasar pronto. En canto saian por esa porta e vexen este tremendo auditorio, se lle van a pasar excitación e lle vai entrar o congojo. É algo que teñen que aprender e é parte do proceso, é o que vivimos aquí, é que aprenden estas cousas. Estrés, estrés absoluto. Os nenos preguntando todo, para eles é unha novedade tremenda, non saben o que se van a encontrar, como vai a ser. Eles saben que veñen algo especial, pero nunca viviron. Entón, nin como público, non saben o que é. Na nosa escola empezan con 3 anos, 3, 4, algúns. E ata que chegan a banda infantil, pasan anos de un proceso de adaptación, aprendizaxe. E claro, chegan a este punto, se sinten parte dun grupo, parte dunha familia, e están ilusionados en dar o mellor, non polo colectivo, sino tamén polos seus compañeros. Todo o tempo que traballamos para preparar esta cita, pois ao final, cando vai chegando o día, vai xerando un pouco de ansiedade, que intentamos reconducirla de xeito positivo, pero sempre cuestión de que, bueno, esos nervios que os utilizamos de forma boa. A verdade é que os rapaces estaban volcados con este proxecto, os rapaces que a día de hoxe teñen unha xenda chea de actividades e deixaron todo aparte para dedicarse á música e ese traballo en equipo e creo que en familia, que é o máis importante. Pola mañá tuve que despertarme moi pronto, estaba moi nerviosa, pero ao tocar aquí xa estuve moito mellor. Foi todo moi ben. O que sexa será. Somos como unha familia, entón xa podemos falar do que queiramos a parte da música, somos todos moi amigos e pasámolo xeñal. Fui a la banda, entonces mi padre, que es el director, me dijo que tocara as claves, entonces empecé a entrar en la banda. As bandas me encantan, eu realmente son pianista, compositora, agora estou con isto da dirección porque sí que me gusta velo todo desde diferentes prismas, non? Entender o que pasa en todos os aspectos. As bandas para mí son, bueno, estamos en Galicia, é terra de bandas, que se pode decir? Se non te involucras coas bandas estando en Galicia, bueno, había que facelo, non? E non ten por que ser adicarte profesionalmente a isto, pode ser simplemente pues, estar cos colegas, pasar un bo rato ensaiando, porque non? E vir aquí, para eles é toda unha experiencia, montar no bus, levantarse cedo, vir aquí, poñerse, bueno, vestirse guapas, tocar diante da xente, que iso lles pode servir moitísimo para o futuro. O
si viaxamos desde Benavente hasta Narón, 130 personas, co cual, para interpretar 50 ao final, pois é todo un éxito que a xente estía volcada e teñan inculcado xa en vena a paixón pola música. Un aliciente añadido, non? Que para min en particular, que son galego e que levo pois, xa 25 anos fora de Galicia dedicándome ao tema da música, non é a primeira vez que acudo, nin que acude esta banda ao Certame Galego, pero bueno, sempre ten un carácter, digamos, especial, sobre todo por vir á terra e por poder demostrar un pouco a túa labor durante todos estes anos. A base dunha banda, eu creo que o que aprendes é a respetar aos compañeiros, polo menos desde o meu punto de vista, porque se tú non vas a un ensaio ou cousas así, xa estás faltando o respeto aos que van. E iso é moi importante. Para mí, nunha banda de música non debería haber o que se denominarían estrellitas. Non pode haber un Ronaldo ou un Messi. Ten que ser un equipo como o Girona, por exemplo. Eu estou na banda sinfónica municipal de Madrid. Para min, a música de bandas ten unha trayectoria seguramente máis que de orquesta, porque as composicións que fan os compositores para a banda de música de banda en todo o mundo está funcionando moi ben. As orquestas, pois, música contemporánea, eu creo que se quedan un pouco estancadas. E a banda lle dá outra vida. A mí me gusta moito. La banda a ciertos niveles se ha puesto pues, a nivel otras agrupaciones que quizá en el mundo de la cultura se veían como un poco más, no sé si decir elitistas, pero parece como que la banda no podía ofrecer conciertos como una orquesta sinfónica. Eso ya hoy, esa idea está desterrada y es el trabajo interesante sin perder esa esencia de estar en la calle, de estar con la gente del pueblo y en otros eventos más populares. Traballei na banda 38 anos e agora jubileime con 57 e volvei a retomar. Eu toco na banda do pueblo, un padrón. E bueno, volví a retomar porque é unha afición que ven de familia de generacións e generacións. Xogar na casa sempre é complicado, a veces é máis difícil xogar na casa que fora. Pero bueno, os chavales son impresionantes. A estas edades todos son gañas, acopoñen, levan un traballo espectacular. Estos últimos meses, bueno, tres veces por semana, a veces catro, un traballo impresionante, impresionante. As bandas en Galicia me encantan, creo que se lleva haciendo desde hace muchos años un grandísimo trabajo y en España yo siempre digo que por supuesto es un país de bandas porque tenemos muchísimas bandas en todo el territorio nacional, pero siempre digamos como que del resto de comunidades miramos a Valencia y Galicia un poco como las dos a tener en cuenta, ¿no? Entonces la verdad que en ese sentido yo felicito a la Federación, felicito a todas las bandas gallegas porque están haciendo un trabajo desde hace ya años muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando? Pues desde creo que abril o mayo llevamos preparando las obras y bueno, con muchos ensayos y mucho esfuerzo. Vívese, eu todos os que teño participado, sempre con nervios, pero tamén con ilusión. Quizá, ao mellor, os que son máis novatos, máis nervios que quizá ilusión, despois vaise compensando, pero sempre tes nervios e ilusión, polo traballo feito e que resultado, como lle vai gustar ao público. Llevamos trabajando moitos meses para isto e sabíamos que era duro, pero lo intentamos hacer o mellor posible. Un pouco sacrificado no aspecto de que temos horarios diferentes ao resto, traballamos os festivos cando o resto están descansando, bueno, un pouco a contra do resto do mundo. Entón, pois, nese aspecto é complicado tamén para vir a ensaiar cabando un viernes cando o resto, pois, o mellor querían salir de festa, eu que sei. Primeiro estaba coa guitarra nunha academia, e despois, pois, quise entrar no conservatorio, pero non entrei, entón, elexei o voo. Pois, non sei se hai pinchos, eu llevo esperando para esta toda a mañana. Y pues eso, hablar con gente de otras bandas, conocer a gente, no sé, comentar lo que hicimos hoy. Y a festejar, tanto quedemos primeros como segundos, festejar siempre por el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. Una
mezcla de emociones muy rara. Tes desesperación, tes alegría, tes emoción, tes nervios. Es una mezcla muy, muy rara y explosiva. En un concierto didáctico que nos llevaron do colo al Conservatorio de Lugo, Evin, o tipo que tocaba a tuba, sacar un peluche de campana y dijo: quiero tocar eso. Nervios siempre hay, porque si no, perdes esa emoción. Es como cuando te vas a casar, sabes que vas a casar con esa persona, pero Dios, hay algún nervio. Nosotros es una emoción porque es la primera vez que muchos de mis chicos se suben a tocar a un certamen de estas características y la verdad es que venimos súper emocionados y con muchísimas ganas. Fui muy guay en ese momento, que además pienso que es una acción muy acertada por parte de la Federación de Bandas de aquí, que se abriera este certamen a bandas de fuera de la comunidad, porque al final enriquecémonos todos, los de fuera, los de dentro y los de dentro, los de fuera. Bueno, hemos dormido poco porque hemos tenido que madrugar mucho para ir al autobús y la mayoría nos hemos quedado dormidos a mitad del viaje. Muchísimo trabajo por parte de todos, los chavales, de las familias, muchos fines de semana, ensayos entre semana por cuerdas, etc. Bueno, había que montarlo, era importante y había que trabajar duro. Pues yo creo que ha sido una experiencia muy emocionante y que nos ha llenado mucho a todos. Y aunque han sido meses de mucho esfuerzo y de mucha dedicación y de dedicarle muchas horas, al final yo creo que el esfuerzo se ve recompensado de alguna manera. Aquí está la unidad móvil con 6 cámaras, tenemos 5 operadores de cámara, tenemos 2 cámaras, un teleobjetivo y otra cámara para dar los planos más xerais. Después tenemos a 2 operadores arriba del escenario con 2 cámaras sobre dolis para que se puedan ir moviendo. Tenemos a Cabeza Quente también, con un gran operador de Cabeza Quente, que es José Antonio, que nos da los planos más espectaculares. A mí me gusta mucho la música, estudié algo de música también. Sí, por temas familiares también estoy vinculado a música, es un trabajo que me encanta. Una vez que estamos aquí avaliando, somos conscientes también de que estamos avaliando un trabajo que faen tantos rapaces, tantos músicos amateurs, tantos profesionales y también los directores. Claro, no siempre es justo porque estamos también avaliando algo técnico, pero ellos están trabajando con las emociones, con el trabajo, con el esfuerzo, entonces bueno, sí, es una responsabilidad muy grande. Te debates entre lo creativo, entre lo técnico, entre lo artístico, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una responsabilidad porque al final de hoy pues pueden salir músicos futuros, ¿no? He estado en Galicia muchísimas veces para dirigir, para trabajar como director, para trabajar como por dar clase de dirección y claro, he dejado parte de mi corazón a Galicia. Este año celebrouse aquí en la nosa casa y estamos aquí un poco dando apoyo aos músicos y colaborando con la Federación no que se seña preciso. Estamos muy emocionados porque levamos un último año muy duro, fixemos un esfuerzo muy grande, sobre todo os nenos, os directores, os mestres y bueno, a directiva apoyándoos a todos e as familias para que isto saliera un pouco adiante. E hoxe estamos moi orgullosos deles porque participaron na segunda sección e conseguiron o primeiro premio. Ui, hoxe hai que facer unha festa moi grande.
Somos referente, de feito, ano pasado fomos convidados a ir a Kerkrade, que é como o mundial das bandas, por justamente o crecemento das bandas de Galicia. Eles vírono e convidáronnos. A competencia témola a nivel histórico con Valencia, que eles teñen moito máis recursos, entón, pues, claro, os recursos sempre axudan a que o nivel das bandas se incremente. Agora mesmo penso que, quitando contadas excepcións, non temos nada que envesar ya ninguna outra comunidade. O meu pai, o José Luis Tielas, quixo que eu cantara Despecha sola, eu non me atrevía, claro, e viñeron estas comigo, menos Siria, que non estaba, pero creo que empezou así. Primeiro chamámonos Chips Ahoy, como as galletas. No, primeiro foi as divinas. As divinas, sí. Logo foi as Chips Ahoy e agora foi a Motomamis. Pasámolo ben, pero tamén hai nervios. Somos unha familia, pero sin compartir sangue. Somos como hermanitas postizas, se pode decir así. É que, mira, eu se veño para facer algo, teño que dalo todo. Entón, se son 30 minutos, son 30 minutos. Se teño que dirixir unha ópera de 3 horas, vou a sudar o mínimo. Pero eu penso que nos temos que deixar todo por o que nos gusta e por o que verdadeiramente nos xuntamos. Ha sido un día lleno de emociones, con moitos nervios, pero moi contenta porque todo o trabajo se ha visto reflejado. Mi madre me quiso apuntar y yo al principio no encontraba un instrumento que me gustara. Y como sobraba un oboe en mi banda, me lo dieron a probar y ya fue amor a primera vista. A todos los lugares que vamos en el autobús lo pasamos genial, hacemos fiestas en verano, en invierno, bingos, de todo. Somos como una familia. Apunté mi música, pedí a mis pais. Bueno, probé 3 instrumentos, 2 cales, salí de allí diciendo que quería tocar el clarinete. E xa está, desde aí non cambiei. A mí non me gustaba, a mí me apuntó mi madre porque me dijo la música es moi buena e pa allá que vas. E nada, al principio non me gustaba nada, hasta que ya empecé a tocar el instrumento e vi que lo que estaba estudiando pues, era por un porqué e cuando lo ejecutaba y veía como me gustaba la música, como la sentía, ya vamos, me engancho y no lo pienso soltar nunca. Levántome coa música, ducho-me coa música, desayuno incluso coa música, estudio coa música, é algo imprescindible na miña vida. Toda Europa se coñece a actividade bandística que se fa en Galicia precisamente polo nivel. Entón, bueno, iso tamén é un aliciente, poder disfrutar, sobre todo máis que avaliar, olvidémonos disto, non? É dicir, eu veño aquí sobre todo con esa intención de disfrutar do traballo que están facendo as bandas, que é maravilloso. El nivel é moi alto, comparando con, por exemplo, mi zona ou comparando con moitas bandas de Italia, é un nivel moi alto, se pode trabajar moi, moi bien. Unha cultura propia da nosa terra, bandas de máis de 100 anos, 150 anos, alguna banda, un lujazo, un patrimonio cultural que non se pode calcular o seu valor, un luxo. As plantillas das bandas galegas están cheas de xente que leva unha vida dedicada a esta actividade, que estudiou nos conservatorios, xente profesional, pero hai un nivel de cualificación moi alto e tamén un nivel asociativo moi potente, moi potente. Temos que estar moi orgullosos porque é un patrimonio fantástico. A música das bandas non é propiamente o que é chegar, tocar, formar un concerto, ir a unha procesión, ir a un pasarrúas, ahora é moito máis, porque antes sí que é verdad que estaba todo máis mecanizado, a xente non tiña ningún problema para facer as cousas, para vir os ensaios, as actuacións, pero ahora hai moita complexidade, que si os horarios, que si as propias actividades, fai isto moi complicado, co cual eu penso que mantener cada día que isto siga evolucionando e tirando para diante é fundamental, e nos digamos que temos parte de culpa, entre comillas, de que isto poida seguir para diante. A música é outra linguaxe, unha linguaxe dos sentidos e que é moi, moi, moi satisfactoria e é moi gratificante
Eu non podo falar de quen a interpreta, porque eu non interpreto, pero para quen a escoita é moi gratificante. Dicimos moito que somos unha familia, pero é que é certo, somos unha familia de verdade, porque son moitas horas xuntos, son moitos ensaios xuntos, moitas viaxes xuntos, ao final afaste aos teus amigos, e chega un momento que é moi bonito, que non deixas a banda, a música gustache, pero non deixas porque dís, se non deixo a banda, perdo os meus amigos, non os vou ver, entón é unha retroalimentación magnífica para nós. Tocar en grupo é unha pasada, non é o mesmo que tocar uno solo na casa, ¿no? Tocar un grupo faz amigos para toda a vida, aprendes a compartir música, vivencias. Eu levo na sangre desde que nací, o que se digo, son de generacións que de músicos, entonces claro, unha época que cando os fillos de meu irmán, os nosos, non salió ningún, pero agora veñen os bisnetos, o meu pai logo, e todos tamén pola música, digo, bueno, polo menos tomos. Pero aquí tanto te atopa súa avó, co neto que están compartindo experiencias na banda, é fantástico ese contacto interxeneracional. No entendería ninguna hora de, ya no voy a decir ningún día, ninguna hora de mi día a día sin la música. Para mí es algo que viví desde un principio, nunca separé en mi vida, siempre fue a par. Entonces, bueno, pues desde que fue un hobby hasta que fue los meus estudios y ahora es un medio de vida. Entonces, algo muy famoso, bueno, parte fundamental de mi vida. Así conocí a mi mujer, así formamos una familia y ahora estoy metiendo los pequeños en el vicio. Mi hijo está tocando la banda, el bombardino, el otro hijo está empezando con el trombón, mi mujer es profesora de clarinete igual que yo, así que bueno, pues la verdad es que lo ha hecho todo. Buf, buf, a veces lo pienso, que sería peor si ser sorda o fea. No podría vivir sin música, realmente yo adicome a esto y prácticamente toda mi vida gira en torno a música, no podría vivir sin música, pero ni eu, ni creo que ninguén. Que é un sentimento tan forte o que desarrollas que é inexplicable. Emocioname. É moi grande. Teis un apego ás persoas que conoces, aos lugares que visitas, á música que tocas, porque é unha forma de expresarse tamén. Pois eso, estás enfadado, pois lle das máis rabia, ou estás triste, pois enfócalo aí na partitura e, de verdad, é increíble. Se me quitas as bandas é como se me quitas un brazo, é algo que levo no meu ADN. Eu levo dende os 11 anos que entrei na Lira de San Miguel, levo toda a vida. Están as miñas fillas, están os meus sobrinhos, están os fillos dos meus veciños, fixen os meus máis grandes amigos, fixen a música. É o meu ADN, é algo que renunciarei cando morra deixarei a banda. Mentras tanto está dentro de min, vive en min. Eu sin a música pues non sería lo que soy hoy en día. Uf, un descontrol, eu non sei vivir sen a música. É como a miña maneira de expresarme sen falar. Nada máis que decir.